Nosotros partimos de la idea de que el mundo anda porque hay gente haciendo cosas atrás. Y lo que queremos es eso, que los jóvenes de escuelas secundarias, de terceros, cuartos y quinto año, puedan conocer las ocupaciones mirándolas desde otra perspectiva. Para eso vamos a hacer talleres con los jóvenes, con los docentes y con las familias, para que el mundo de las ocupaciones empiece a abrirse en función de lo que conocen de su barrio, de lo que conocen de su comunidad, y que así puedan ampliar la perspectiva y los horizontes de cuando llegue la elección ocupacional en el último año, puedan tener una amplitud de opciones. Las elecciones ocupacionales por lo general se ponen de manifiesto en el último año, pero por lo general se vienen gestando en todo el proceso educativo. Y la idea es esa, mirar toda la trayectoria escolar con una perspectiva de las ocupaciones y del mundo de las ocupaciones y de los trabajos, que luego toman la forma de carrera universitaria, carrera terciaria, trayectos formativos distintos, pero bueno, conocer los trabajos y mirarlos de otra manera es el primer paso. Las y los estudiantes de nuestra universidad que quieran ser parte de este proyecto pueden inscribirse a través de la Prosecretaría de Bienestar Universitario. Si entran a nuestras redes sociales van a encontrar el link del formulario. Y después lo que les vamos a pedir es que vengan a una capacitación. Nosotros queremos que, siendo estudiantes de la universidad, puedan acompañar a chicos de tercer y cuarto año a descubrir esto del mundo de las ocupaciones. Para eso vamos a ir a la escuela, vamos a charlar con los chicos, pero sobre todo nos vamos a capacitar nosotros para saber cómo intervenir en esas escuelas. Vamos a ir a 6 escuelas en principio, por eso necesitamos tener varios encuentros con las y los estudiantes que quieran ser parte de este proyecto. Remarco esto porque cada miércoles nos vamos a encontrar a trabajar, o para ir a la escuela, o para capacitarnos, o para trabajar específicamente en el proyecto. Entonces, si sos estudiante del último año o de los últimos años de cualquier carrera, vas a ser la persona indicada para acompañar a los chicos de la escuela secundaria. ¿Qué necesitamos? Que tengas tiempo los miércoles para poder acercarte a las escuelas y trabajar con nosotros.